El teatro se ha convertido en un espacio de relajación y distracción para quienes aprecian las artes escénicas. Sin embargo, para estas mujeres en Funza, Cundinamarca, es una opción que les permite salir de la rutina diaria. Venimos también desde el trabajo, desde nuestras diferentes actividades como amas de casa o mujeres que trabajamos como docentes, y venimos con todo un cansancio y una cantidad de cosas que nos traen. Hacemos como una especie de catarsis en ese ejercicio. Vamos a olvidarnos de todo lo que está aquí. Yo sé que hay muchas cosas externas, pero vamos a olvidarnos y vamos a concentrarnos en esto que siempre es lo que hemos buscado hacer, que es la conciencia corporal. Este tipo de actividades hacen parte de la preparación para el grupo de teatro, que sirve como terapia para algunas mujeres aquí en el municipio de Funza. Y desde allí lo que hacemos es plasmar todas y cada una de las heridas que recordamos, que están vigentes, que están pujantes. ¿Y cómo las trabajamos? ¿Cómo las miramos? ¿Cómo tomamos distancia y cómo aprendemos de ellas? La mayoría de los asistentes al grupo de teatro son personas que han podido superar alguna situación del pasado, y gracias a esta iniciativa, ahora esa herida es solo un lejano recuerdo. Todos mis procesos de reexistencia, de terapia, los he llevado a partir del teatro. Al hacerse ese ejercicio, pues empiezas a recordar y te das cuenta, como lo que les explicaba en el momento, qué cicatrices hay realmente en tu cuerpo. Ubicamos nuestras heridas emocionales, físicas, espirituales. El grupo no solo convoca mujeres, también mediante instituciones educativas y el Consejo Territorial de Funza, busca integrar a toda la población, llevando a cabo, además de la práctica del teatro, otros procesos educativos. Buscamos madres, cabezas de familia, padres solteros, buscamos estudiantes, buscamos jóvenes, profesoras, todas las personas que estén interesadas en desarrollar un proceso de simplemente mirarse hacia adentro. La educación es parte fundamental del proyecto de Funza Ciudad Líder. Tenemos la Funza Ciudad Universitaria, con presencia de universidades públicas como la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y de diferentes instancias intermedias en nuestro municipio. La tontería cuando es misteriosa se vuelve cada vez un misterio. Eso le dije. Aunque me dijo, no sé si guapa, no sé si profunda, pero qué misteriosa es. Entre tablas y heridas que sanaron, las mujeres de Funza dejan una lección. Ponerse en los zapatos del otro, sin importar su género, es el primer paso para una sociedad diferente.